Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos al segundo vídeo del día. Habéis tenido antes, hace unas horas tan solo, el reaccionando al sorteo de la Champions en el que estaba el Real Madrid, la bola del Real Madrid, yo no sé si pasará o no, lo he dicho esta mañana, lo vuelvo a repetir ahora, en la noche. En este reaccionando al Real Madrid a la vez, a priori de los partidos que quedan, diría que pues el más fácil, a priori. Ya sabéis que luego las cosas se pueden llegar a complicar en el fútbol. Y más todavía si cabe, si vemos la alineación de hoy el Madrid, porque como bien sabéis, estamos sin defensa. Marcelo está lesionado ya de aquí a final de temporada, ya no va a jugar más en Liga, si acaso en Champions contra el City. Ramos está sancionado por acumulación de tarjetas, Carvajal por acumulación de tarjetas. Entonces la defensa del Madrid va a ser Lucas Vázquez de lateral derecho, es la sorpresa del 11. Es la sorpresa para muchos, pero tengo que decir que Lucas Vázquez en el Castilla jugó muchísimos partidos de lateral. De hecho, se le conoció más como lateral que como extremo en el Castilla. Así que no es nada nuevo para él, no es nada nuevo jugar de lateral, ya lo hacía en el Castilla. En la zaga estará Militao y Varane. Cuando no juega Ramos, pues hombre, un poco nervioso, la verdad es que estoy. Pero bueno, siéndolo a la vez, ya digo que espero que no echemos mucho en falta. Por la izquierda Mendy. En el medio Casemiro, Modric y Kroos. Valverde, que yo creo que Zidane envió lo mismo que yo el otro día contra Bilbao, que no está del todo bien y por eso no lo saca. Y arriba Benzema, Asensio y Rodrigo, misma delantera que el otro día en San Mamés. Vamos a ver, repito una vez más, a ver si pone a Asensio por la derecha y a Rodrigo por la izquierda, porque creo que es donde mejor pueden sacar su mejor versión. Como siempre ya sabéis que tenéis aquí mi Instagram, donde habré dejado la porra del partido, siempre me queda un gol, así que si queréis tragaros spoilers, ya sabéis que si me seguís por ahí os lo vais a tragar, porque siempre me voy a quedar a un gol de lo que diga. Aparte, tengo que deciros que quedan tan solo 3 partidos de liga después de este, pero muy posiblemente solo haya 2 siempre y cuando el Madrid gane hoy al Alavés. Es decir, si el Madrid gana hoy al Alavés, gana el Granada el lunes y gana el jueves a Villarreal, el partido de Leganés, pues lógicamente ya no se jugará nada y habrá ganado la liga y no habrá partido de Leganés, casi me hago, sí. Pero si el Madrid pincha hoy, por ejemplo, con el Alavés o pincha el lunes con el Granada, a lo mejor sigue racionando contra el Leganés el día ese, el último partido de liga, que sería el próximo domingo. Todo irá en función de lo que haga el Barça, de lo que haga el Madrid y de cuando gane la liga uno u otro. Así que chicos, no me enrollo más, vamos a darle volumen porque empieza el partido. Venga, vamos. A por ellos, va. Canario, cara a cara con Lucas, busca línea de fondo, el centro desde el segundo palo. ¡Uy! ¡Uy! Remates, lo saca abajo palo Rafael Varane. ¡Madre de Dios! Ha venido en serio. A punto de marcar el Alavés el primero en el minuto 2. Primer acercamiento. Cabezazo larguero y luego saca Varane bajo palos el segundo remate de cabeza del Alavés. Madre de Dios, cómo empezamos. La buena noticia es que parece que empieza Rodrigo por izquierda y Asensio por la derecha. Menos mal, menos mal. Penalti, 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 penalti. Pero qué hace el del Alavés, es tontísimo. Se le ha ido Mendy totalmente. Mendy es una locura, ¿verdad? Tuvo el otro día el partido malo contra Getafe, pero es que es una locura de lateral. Le ha ganado, se le ha puesto por delante, le ha hecho la zancadilla y por lo menos en directo es lo que se ha visto. A lo mejor ahora se ha tirado, vamos a verlo. Lo que pasa es que creo que es sobre la línea o fuera. Nah, es dentro, es dentro, es dentro. Es dentro. Es que se veía desde la cámara de atrás que parecía que era fuera. Pero vamos a verlo ahora. Nah, es sobre la línea, es penalti, sí. Si está en la línea, es dentro, es penalti. Digo, no vaya a ser que haya otra vez polémica y se líe como todos los días, pero no, esta vez no hay polémica y es penalti clarísimo. A ver, porque no está hoy Ramos, lo tira Benzema y para adentro, para adentro, ¡vamos! Bien, empezamos bien. Venga, minuto 11, 1-0. Después de la primera ocasión que he tenido a la vez al principio, pues esto estaba un poquito aquí, ¿no? Lo que viene siendo las partes íntimas del hombre estaban aquí. Pero bien, bien. Ha sido muy torpe el defensa de la vez. Bueno, no sé quién ha sido realmente. Ha estado muy torpe ahí en el penalti a Mendy, porque se quedaba ya sin ángulo. Y Benzema que lo convierte en gol. Perfecto. ¡Uy! ¡Qué susto, Antonio! Pero Antonio, ¿pero qué hiciste? Como ha tocado la red, he pensado que había entrado por toda la escuadra, porque el arma va así casi sin potencia ni nada en el sitio. Y madre mía, a puntito ha estado de coger puerta. ¡Qué bueno, Mendy! ¡Qué bueno, Mendy! ¡Míralo, Asensio! ¡Hoy se la ha quitado! Se la ha quitado el defensa del Alavés, que casi se la mete en propia. ¡Uy, qué parada de Courtois! ¡Qué parada de Courtois! El tiro de Burr, cuidado, espérate. Vale, ahora sí acaba la acción, menos mal. ¡Qué buena parada de Courtois, sí señor! Menos mal. Menos mal, porque entre Lucas y Militao ahí se le fueron bien. Se le fue bien Burr, la puso atrás y se le quedó larga a José Lu. Si la llega a enganchar bien, nos empatan ahí, ¿eh?
Qué bueno Benzema. Nah, el tiro muy flojito. Y con esto llegamos al final. Final de la primera parte. Muy buenos 20 primeros minutos del Madrid, quitando el segundo minuto a la vez, que ha sido la ocasión más clara suya. Pero hemos empezado muy bien, pero a raíz del gol ha sido como el otro día contra el Español en Cornellá. Toque para aquí, toque para allá, toque para aquí, toque para allá. Y poco más. Esperemos que no se confíen, porque el otro día contra el Español casi en la última jornada, en la última jugada, nos quedamos sin los 3 puntos. Y espero que la segunda parte salgan por lo menos a marcar el 2-0. Ya no te digo un 5-0, pero un 2-0 por lo menos para más seguridad. Yo intentaría ir a por él. Yo creo que es fuera de juego, Se la va a dar Asensio, 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 gol, pero creo que es fuera de juego. Sí. Asensio creo que no venía fuera de juego, pero Benzema sí. Está bien anulado. ¡Uy, pues no está! ¡No está, no está! ¡Está la guardia! Está, está. El 5 es la guardia, creo, ¿no? Sí, 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 sí. Y a ver luego Benzema ahí. ¡No, no, 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 no! Pues no está, no está fuera de juego. Está bien, ¿eh? Está bien. Tirando la línea, creo que está la guardia impidiendo que Benzema esté fuera de juego. O sea que... pues fíjate que había visto a Benzema fuera de juego, claro, con respecto a los que estaban al lado suyo. Pero la guardia se había quedado aquí atrás. No está, no está, no está ni de coña. Está el 5 aquí abajo. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! Estaba bien, estaba a la guardia. No hacía falta media hora para tirar la línea. Bueno, bien, bien. Además marca Asensio, que me alegro por él. Mira, se le está diciendo Carvajal ahí, como diciendo que ibas a marcar, que ibas a marcar. Bien, vámonos ahí, 2-0. Por lo menos ya respiramos con más calma. Lo que decía al final de la primera parte. Ahora ya, si quieren, se pueden tirar a tocar con Courtois, con Varane y con Militao todo el partido. ¡Eso es gol! ¡Ay, qué parada de Roberto! ¡Lucas Vázquez! ¡Ay, señor! La dio atrás para que la empujara Rodrigo, pero no llegó para hacer el tercero. Qué pena, tío, la hemos tenido ahí. Qué bueno. Vamos, Rodrigo, vamos, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Otra vez para Roberto. Uy, qué parada de Courtois. He levantado la vista justo, estaba con el móvil porque tenía el balón contra el Madrid, al Madrid. No sé qué habrá pasado, lo habrá perdido. Lo siguiente que he visto ha sido Courtois haciendo un paradón al tiro del Alavés. A ver qué ha pasado ahí. Benzema, que entrega mal el balón, se la da al Alavés. Un buen pase para Joselu, y Joselu que le pega, y Courtois bien, ataja bien. Muy bien Courtois, parece una tontería, pero lleva ya 2 buenas paradas hoy. Otra vez Courtois. Está espectacular, está espectacular Courtois. Después del parón está siendo de lo mejorcito. Bueno, pues se va Asensio y Modric, y entran Valverde y Vinicius. Yo hubiera dejado a Asensio, que se le veía con ganas al chaval, que no está nada mal hoy partiendo de derecha. Rodrigo por izquierda también está muy bien. Pero quiero ver a ese Asensio de antes, y quería, pues oye, pues seguirle viendo. Pero bueno, me alegro, no ha vuelto mal Asensio, no ha vuelto mal. Y además hoy que ha jugado en su sitio por la derecha y tal, ya sea la derecha, media punta, lo he visto bien. ¡Qué parada! Otra vez de Roberto, madre mía. Lleva unas cuantas paradas ya Roberto en el partido de hoy, ¿eh? Está siendo el mejor del Alavés, sin duda. Es que Mendy es una roca, tío. Es que te va a chocar con él y te destroza. Me choco yo con él y me quedo sin cintura para 4 años, por lo menos. Bueno, pues se van Rodrigo y Benzema, y entran Isco y Hazard. Pondrá Casemiro, a Fede, a Kroos y a Isco en el medio. Y Hazard y Vinicius arriba con libertad, imagino, para mantener un poco más la bola aquí al final. Para estar todo el rato tocando y que no nos quiten la vez el balón, imagino. Ahora sí, el pobre Brahim, que lleva media hora esperando en la banda. Nada, un cambio para perder tiempo. Lo que no sé es por qué lo hará, imagino que por Kroos, ¿no? ¿No? Por Casemiro, mira. Para darle descanso de 4 minutos que se ahorra, de los 6 que añadidos salen en el 93. Bueno, en fin, para perder tiempo hace el cambio, yo creo. Se acabó. Mira, menos mal, porque me estaba ya durmiendo entre las horas del partido y que todos los días últimamente están ahí igual. Pero bueno, es entendible. Al fin y al cabo, el resumen que tienes que sacar del partido de hoy es más 3. Más 3 puntos, un partido menos que te queda para ser campeón de liga y ya está. No puedes valorar mucho más, porque el juego del Madrid en estos partidos, ya sea 1-0 o 2-0 como el de hoy, es tocar y tocar y tocar, no desgastarse mucho, porque como hay partidos cada 2-3 días y luego vienen al Champions en menos de un mes, la idea es que el jugador no se lesione, no hagan sobreesfuerzos y tal, y no haya lesiones musculares. Así que, lo dicho, hay que quedarse con los 3 puntos y poco más. Que haya sido 2-0, 1-0 o tal, mira, hay que quedarse con la portería embatida también, otro dato a tener en cuenta.
Chicos, espero que os haya gustado. Por lo menos tenéis el otro reaccionando al sorteo, que hasta más emocionante casi que el partido. Porque el partido ha sido el penalti, el gol en la segunda parte de Asensio, que pensábamos que no había sido legal por el fuera de juego, que al final sí que ha sido legal, no estaba en fuera de juego. Así que chicos, lo dicho, reventad donde like si os ha gustado, comentadme qué os ha parecido, suscribiros lo que no lo estéis y recuerda que nos vemos en el siguiente, el domingo, con más y mejor. Os dejo por aquí el botón para suscribiros y por aquí el último vídeo que sube al canal. Nos vemos chicos, adiós.